Iba y cocinaba una sabrosa sandía cuando de repente la tragedia ocurrió. Era nada más y nada menos que el Chuerk. Este se llevó su televisor de plasma. Iba y quedó en shock ante tal situación. Al día siguiente iba y se dirigía al trabajo, pero no contaba con lo que estaba por ocurrir. Impactado, iba y se percata de que hay alguien más en su Maserati blanco modelo 3500. Se trataba de el Chuerk nuevamente. Este se llevó el Maserati blanco modelo 3500 de Iba y a la Chuerk cueva. Estupefacto, Iba y no puede permitir que el Chuerk siga robando sus cosas. Idea un plan para deshacerse de él. Al día siguiente, Chuerk caminaba por el bosque cuando de repente hace un hallazgo sorprendente. No podía creer lo que miraba. Una cubeta tamaño familiar de KFC estaba en medio del bosque. Sin pensarlo dos veces, el Chuerk decide ir a por él para hacerse con tan exquisito manjar. Pero justo cuando está por disfrutar de esta cubeta, escucha un ruido. De la nada, una jaula cae sobre él. El Chuerk, sorprendido, se entera que ha sido atrapado. No puede creerlo. Iba y contento le dice al Chuerk que sus días de robar han acabado. No obstante, el Chuerk suplica y le dice que lo perdone. Él lo hacía para mantener a su familia. Iba y conmovido le dice al Chuerk que se le ocurrió una idea para evitar que robe más y a la vez ayudar a su familia. Iba y se manda terrible estofado estilo veracruzano con el Chuerk. Sí o no, mi Oscar. Llega con mucha carne verde con la familia del Chuerk y les da suficiente para que coman por un largo tiempo. La familia agradecida acepta la ofrenda. Y vivieron felices para siempre. El fin.